Hola de nuevo, estamos aquí en el episodio número 3 del Señor de los Anillos, la batalla por Terra Media, el resurgir del Rey Brujo. Vamos a continuar con esta preciosa serie, la cual, bueno, a puntito está Isengard de desaparecer, por ejemplo. Pero más a puntito, me acabo de acordar que está a punto de desaparecer Mordor. Entonces, quiero comprobar una cosa porque no sé si estoy muteado o no, así que vais a ver un momento el Streamlabs. ¡Pim, pam! Ya estamos de vuelta. Bueno, es que estaba mirando si se estaba grabando la pantalla, si estaba yo muteado y si el nivel del micrófono estaba bien. Porque yo soy así y no me entero de nada. Bueno, vamos a centrarnos para empezar en la zona de Mordor, donde, bueno, pues todo está prácticamente finiquitado. Debería ser así al menos. Tenemos a Aragorn, tenemos a Boromir, que no sé por qué a Boromir no puedo moverlo. Ah, porque soy los enanos. Vale, me acabo de acordar. Bueno, pues vamos a avanzar con el rey Dain, que tiene un ejército, la verdad, que interesante. No le cabe nadie más, es una pena. Pero bueno, avanzamos al monte del destino. La puerta negra no está vigilada, pero creo que con este ataque ellos no pueden ir a otro sitio, así que genial. Aún así, yo mando refuerzos por si acaso. ¿Y cómo está la cosa aquí? A ver, podemos avanzar por Angmar. O podemos destruir a Isengard por aquí. La verdad es que me parece interesante hacer eso, porque no me da muy buena espina todo lo que hay aquí reunido. Gloin se va a quedar por aquí. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues se van a sacar unos arqueros, pero creo que no voy a tocar nada más. Que se sigan creando soldados por aquí y tal, mejorándose y tal. Y tal, y tal, y tal, tal, como repito palabras. Pero bueno, yo voy a pasar de fase. Ah, pues sí que ha podido. Y ojo, porque, bueno, somos 2 contra 1. Pero tiene un gran ejército, un ejército del Rey Brujo. Pueden ir por la puerta negra, ojo, eh. O sea, no es que yo sea el mejor jugador del mundo, pero confío en mi no derrota ahí. Aquí en cambio ya la cosa, ojo, aquí es un 2 contra 1 contra mí. Ah, no, es un 2 contra 2 porque estoy en territorio élfico, es verdad. Y aquí es otro 2 contra 1 a favor nuestro. Voy a empezar por el de la puerta negra, que creo que es... Ay, no participan los hombres, pero si estoy en su territorio. O sea, creo que es porque tienen una granja. Pero en cambio en el territorio de los elfos, creo que sí que participan los elfos porque hay un cuartel. Un cuartel de soldados. Creo que es por eso. No estoy 100% seguro. Y como no sea como mi suposición, tenemos un pequeño problema. A ver. Bueno, yo estoy aquí solo. Trabajo suficiente para todos. ¿A dónde voy con todo? Y si no recuerdo mal, tiene un ejército nada más empezar. El Rey Brujo. Así que bueno, voy a sacar esto. Creo que se puede venir la primera derrota. Bueno, veremos. Aún no hemos perdido ninguna batalla, así que bueno, si perdemos tampoco pasa nada. Defenderé a mi pueblo. Esa es la actitud. Valle debe perdurar. A ver, esto es una línea recta. Construido con la habilidad de los enanos. Veremos qué ocurre. No hay tiempo para descansar. Tenemos buena música de fondo. Así que bueno, me sorprende porque de los 2 vídeos que he subido de la Guerra del Anillo, aún en ninguno me ha saltado el copy. Y están monetizados perfectamente. Cosa curiosa, la verdad. Voy a sacar soldados en vez de construir otro pozo de mina. Mi pueblo resistirá. Vale. Bueno, pues aquí estamos en la puerta negra, ojo. Defenderé a mi pueblo. Que haga tiempo, pero no tiene buena pinta. Por la sangre de nuestros antepasados. Enanos, juntamos las hachas. Iremos a por refuerzos. Vale, retírate ahora. Hachas. No tiene buena pinta. O sea, pinta a derrota. Mano de obra de la buena. Tenemos los mejores materiales. Cazadores de hachas, permaneced juntos. Por suerte, este hombre no es lento. Tenemos que defender nuestras tropas. Así que bueno. Ya tenemos demasiadas tropas. Ah, ¿en serio? Mano de obra de la buena. Me parece muy feo ese gesto, ¡Nos atacan!
No pinta victoria, Tal vez no ha sido lo más inteligente hacer la fortaleza, Puede ser. Porque la fortaleza me quita tiempo y mucho dinero. Entonces, tal vez... Tal vez si hubiera hecho soldados hubiera sido mejor. No sé. Veremos. Han asesinado al constructor. Las minas están en peligro. Están destruyendo lo que hemos construido. No creo que le dé tiempo a salir, o si va muy rápido. Ojo. A ver, la fortaleza también es verdad que es muy tanque, o sea que así de primeras no debería de caer, pero ojo. No sé dónde se ha metido el rey brujo. No, no ha muerto. No, no me rompa los pozos. Enanos, juntamos las hachas. Nuestras estructuras, rápido. Hemos perdido a un constructor. Hemos perdido a dos constructores. Man. Cosas del oficio. Vamos, atacad. ¡Nos atacan! Tenemos más que suficiente para ellos. Suficiente para todos. ¡A por ellos! ¿Qué te ha parecido? ¡Aléjate de mí! Tenemos más que suficiente para todos. A ver, no sé, gente, no sé. El problema es que después de esto, que me va a costar un montón, va a venir otro ejército y eso ya sí que va a ser más complicado. ¿Qué te ha parecido? Ahora, alerta. ¡Enanos, a las armas! ¡A las armas! ¿Qué es eso? ¡Lanzadores de hachas! ¡Vamos allá! ¡Enanos, juntamos las hachas! ¡Vamos, vale, enanos! Que estos dos sobrevivan sí o sí. Porque son nivel 2 y pueden volver a rehacerse. Necesito un constructor y cuesta 500. Me cago en... Tened listas las hachas. Esperaremos. Y no han subido de nivel por nada. Joder. ¡Vamos, en marcha! Tened listas las hachas. Vale, menos mal que tengo esa torre, que esta torre me va a venir muy bien. ¡Nos atacan! Y el alcance de la fortaleza no es pequeño. Ok. Tío, que se me hayan muerto los constructores es un poco pecado. ¡Lanzadores de hachas! En verdad, pero bueno. Ahora, alerta. ¡Lanzadores de hachas, permaneced juntos! ¡Piros, piros, piros! ¡Vamos! ¡Vamos al trabajo! ¡No se ha muerto de milagro! ¡Vamos al trabajo! ¡No! Se murió. Asqueroso. ¡Nos atacan! ¡Ahora, alerta! ¡Atacan nuestros edificios! Tenemos más que suficiente para todos. Está complicado, gente. Necesito un puto constructor, pero... Joder. Esa torre me va a dar la vida, yo creo. Esperaremos. Podría sacar más soldados de lanzadores de hacha, pero no es plan, la verdad. Sí, sí, iros. Vale. Uf. Tened listas las hachas. Lo bueno es que ya mismo voy a tener habilidades como los hombres del valle. Entonces, bueno, a ver. Con esto se puede hacer algo. Pero juegue. ¡Lanzadores de hachas! ¡El enemigo está aquí! ¡Preparad las armas! Un troll. Ahora, alerta. ¡Lanzadores de hachas! Ah, justo como me gustan. ¡Vamos! ¡Al edificio! ¡Nuestras estructuras! Hay trabajo suficiente para todos. ¡Míralos ahora! ¡Nos atacan! Tenemos los mejores materiales. ¿Qué te ha parecido? Separaos. Míranos ahora. ¿Dónde es la obra? Esperaremos. Hay suficiente para todos. ¡Nos atacan! No creo que los hobbits... Perdón, que esos mueran, ¿no? Las hachas. Toma, esto también. Ahora, alerta. Ha sido un trabajo estupendo. Bueno. Hay trabajo suficiente para todos. Solo quiero ayudar. ¡Seguidme! ¡Avanzad con Sam! ¿Dónde es la obra?
Vale, tengo los hombres del valle para otra posible oleada. Así que en principio, más o menos estoy hasta defendido. Cuidado, enanos. El enemigo está aquí. ¡A las armas! No nos superarán. Les daremos una lección. ¡Salid de aquí! ¡Venid a ayudarme! ¡Tanquea, Frodo! Están pidiendo una buena paleta. ¡Reuníos! Lo hemos sacado. Hay trabajo suficiente para todos. Tened listas las hachas. Otra vez. Bien. ¡Flechas! ¡Nos atacan! Enanos, juntemos las hachas. Lanzadores de hachas. ¿Dónde es la obra? Allá vamos. Vale. Empezamos a tener una economía arqueros por aquí. Interesante. ¡Es el enemigo! Deben estar cerca. ¡Matadlos! ¡Asegurad los disparos! Vale, viene mucha gente. ¡Mantenedlos a raya! ¡Ay, caballería! ¡A las armas! Me gustaría sacar un cuartel para infantería. Ha sido un trabajo estupendo. Hay trabajo suficiente para todos. Construyamos lo que podamos. Aún queda. ¿Aún queda alguien luchándose? ¡Atacan las minas! Pues no les dejéis. Ahora, alerta. Te esperaremos. ¡Nos atacan! Es la hora. ¿No llega? No. Ahora, alerta. ¿Has visto? Están destruyendo lo que hemos construido. ¡Lanzadores de hachas! ¡Tened listas las hachas! ¿Qué te ha parecido? ¡Lanzadores de hachas! ¡Hay suficiente para todos! ¿Has visto? ¡Nos atacan! ¡Lanzadores de hachas! ¡Permaneced juntos! Acercaos más si queréis, o sea, podéis atacar desde más lejos, pero bueno. Esto valdrá. Enanos, juntamos las hachas. Alerta, esperaremos. He aguantado, creo. Gente, creo que está hecho esto. Y ahora ya para adelante. Preparados. Adelante. Ahora, alerta. Lanzadores de hachas, permaneced juntos. Ha sido complicado, pero bueno. Es que te vices a poner torres con los enanos y no paras, ¿eh? Madre mía. Construido con la habilidad de los enanos. ¿A dónde voy con todo esto? Necesitamos espacio. La falange traerá el orden. ¡Vamos, adelante! Cuidado, enanos. El enemigo está aquí. No vemos de dónde viene. En posición. No, hombre, no. ¡Hachas! ¡A por ellos! ¡En línea! Pues justo lo digo, justo viene el mayor ejército, ¡Parad nuestros recursos! ¡Mantened las posiciones! ¡Tenemos más que suficiente para todos! ¡Paradlo! ¿Dónde está ahora? ¿Quién ha venido los guardianes? ¡Nos atacan! Jefe. Hay trabajo suficiente para todos. Cazadores de hachas, permaneced juntos. Esperaremos. ¡Son ellos! ¡El enemigo! ¿Por qué os tienes que mover si desde ahí ya estáis bien? ¡Listas las lanzas! ¡Coged las armas! ¡A las armas! ¡Mano de obra de la buena!
Esto valdrá. En verdad, tener solo un constructor es un poco F, porque debería hacer uno más. Pero bueno, de momento. El ritmo no es malo, así que. Míralos ahora. Mira cómo pillan. Esto hemos ya. El campo de tiro. ¡Vamos, enanos! ¡Enanos, a las armas! ¡A las vale. armas! ¡Enanos, preparados! La falange traerá el orden. ¡Enanos, preparados! Vale. ¿A dónde voy con todo? Quiero esto? Cerrar la puerta y que por la puerta no pase nadie. O sea, a ver, cerrar la puerta. Meter gente ahí y saber que de ahí no van a pasar. Tened listas las lanzas. Seguimos adelante. Va, pues al final con la tontería misión difícil. No sé cuánto llevaré grabado, pero otros 10 minutos supongo. En posición. Unos 10 minutos más o menos. ¡Nos atacan! Supongo, no sé. ¡Hombres, recoged los arcos! ¡Bien, han venido los guardianes! ¡Nuestras armas cortan bien! Ok. ¿Qué te parece una buena pelea? ¡Hombres, listos! ¡Flecha de fuego! ¡Tenemos los mejores materiales! ¡Apártate de mi camino! ¡En línea! ¡A la carga! No sé a dónde van estos, pero bueno, yo tampoco. ¡A vuestras posiciones! ¿Dónde es la obra? ¡Atacan las minas! ¡Ya están preparadas las flechas de fuego! Perfecto. ¡Tenemos que diezmarlos! ¿Qué les pasa? Se han bugueado estos orcos, ¿eh? ¡Enanos, preparados! ¡Coged las armas! Mano de obra de la buena. Esto valdrá. Por favor, dadme otro constructor porque... Es que, madre mía, soy tonto. Harán canciones acerca de este día. ¡Nos atacan! Vamos, aquí no podemos echar. ¿Por qué no puedo atacar? Cazadores de hachas, permanecer juntos. Un ejército luchador, la verdad. Un ejército luchador. Devolvedme a mi capitán o a mi príncipe, o las dos cosas. Hemos ampliado el salón de los guerreros. Materiales de construcción. Vale, con esta la puerta ya está asegurada. Mano de obra de la buena. Me moriría solo por los loles lo voy a hacer. Ay, no llega. No llega, qué pena. ¡Enanos, a las armas! ¿Y cómo he dejado? Tiene que haber un sitio mejor. ¡Descarga! ¡Tened listas las lanzas! ¿Pueden ir los lanceros a adelante? ¿Cómo liar en un momento la batalla? ¿Cómo liar en un momento la batalla? Ahora, alerta. En posición. ¿Cómo liar en un momento la batalla? Qué mala gestión de repente he hecho, ¿eh? Qué genio soy. Vuelvo para defender Valle. Grande, hombre. Conducirlos a la guerra. Mi pueblo resistirá. A ver, todo el mundo aquí. Tened listas las hachas. Cuidado, enanos. El enemigo está aquí. Tranquila, bestia. Tranquila. Se murió. Preparémonos para esta guerra. Madre de Dios, la caballería. ¿Por qué usan las habilidades? Eso es ilegalísimo. Estaba ahorrando para hacer un castillo y un muro aquí. Y es que lo voy a hacer, me apetece. Con lo que me ha costado, yo ahora voy a fardar. Con lo que me ha costado. ¡Ojo, Gollum! Literalmente.
Está muy lejos. ¡Nos atacan! ¡En línea! ¡Otra vez! Cerca. ¡A vuestras posiciones! Hay trabajo suficiente. Nah, en verdad no voy a fardar, o sea, voy a acabar esto. Iba a hacer un castillo aquí, luego un muro, pero prefiero acabar y seguir con el vídeo. Así que... esto por aquí. Y esto por acá. ¡Son ellos! ¡Para descansar! ¡Esto valdrá! ¡Descarga las armas! ¡En las posiciones! Mira, se han colado. ¡Falange en formación! ¡Hombres de valle! Al final se lo han quedado arqueros. ¡Las minas están en peligro! Como de costumbre. Cuerpo a cuerpo se han muerto todos menos ellos. ¡Arremeted! ¡Hombres, recoged los arcos! ¡La está terminada! La falange traerá el orden. ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Falange, firmes! ¡Venga, enanos! ¡En línea! ¡Arqueros! ¡No podemos fallar! ¡Están acabando con nuestros edificios! Y... ¡pium! ¡Hombres, recoged los arcos! ¡Reunidos! ¿Este hombre iba a tirar una super flecha? Mátima. Ángel traerá el orden. Mátima. En posición. El hombres listos. Está aquí. Preparad las armas. Moveos. Enanos, a las preparados. Armas. A las armas. Salid de descarga. Pum. Reagrupaos. Con la habilidad de los enanos. Tened las flechas dispuestas. Uy. Atentos. ¡Hombres de valle! ¡Tened las flechas dispuestas! ¡Hemos ampliado la forja! ¡Ay, mira cuánta gente de repente, ¿no? ¡A vuestras posiciones! ¡Mantenedlos a raya! Se lo queda un arquero de aquí. ¡Puta broma! ¡Nuestras estructuras! ¡Atacan las minas! Están pesaditos, ¿eh? Está el enemigo que hasta que no le saque lo que quiero sacar, no van a parar. Quiero mejorarlos a tope y pues ya está. No podemos fallar. No puedo mirar. Muere, miserable criatura. Pobre hobbits, ¿eh? Pobre hobbits. Lanzadores de hachas. Hachas. ¡Arqueros de valle! ¡Hombres, recoged los arcos de valle! ¡Firmenos! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Falange, en formación! ¡Vamos todos juntos! Ok. ¡Las espadas forjadas están preparadas! ¡En posición! ¡Ahora hemos llegado al límite del mando! ¡Hombres listos! ¡Moveos! ¡En línea! ¡Atacan nuestros edificios! Esa torre está a puntísimo de caer. ¡Atacan! ¡Buscad cobertura! ¡En posición! ¡Tened las flechas dispuestas! ¡En línea! ¡Mantened el ¡hombres paso. De valle! Están destruyendo lo que hemos construido. ¡A las armas! Hemos ampliado la forja. Vale. Pues con esto y un bizcocho nos vemos mañana a las 8. Tenemos ya la armadura casi. ¡Descarga! Y lo bueno es que los arqueros de los enanos son los únicos arqueros que se les puede mejorar la armadura también. Lo de los elfos y los hombres al menos no. Los de Isengard sí, por ejemplo, pero no son especiales, son los básicos, son como estos. Como el lanzadero de hacha. Ahora, alerta. ¡Nos atacan! Nadie les ayuda. Hemos terminado la cota de Mithril. Asegurad los disparos. Hemos Mithril. ¿Has visto? ¡Preparados!
Una catapulta sí que molaría. Necesitamos más recursos. Pero no hay espacio tampoco. Ahora tenemos portaestandartes. Falange en formación. ¡Es el enemigo! Bueno, más o menos. Construido aquí. Que vayan avanzando todos ya. Soy tu capitán. Tened listas las lanzas. ¡Arqueros, preparaos! Esperaremos. Ya era hora. ¡No podemos fallar! ¡A por ello! Pues con esto ganamos la partida, en principio. ¡Muerte, bestia! ¡No! ¡No! ¡Enanos, a las armas! ¡A las armas! Un buen ejército de enanos, la verdad. Los pedazos. Buen ejército lleno de enanos. Muerte, no le da tiempo de hacer nada, es que son increíbles. No sé dónde estará exactamente la base, pero bueno, la encontraremos. No sé, estos sean de dónde han salido, pero bienvenidos al ejército. ¡Derribad este sitio! ¡Nos atacan! ¡Por la sangre de nuestros antepasados! ¡Luchad con valentía! ¡Falange, firmes! ¡En línea! ¡Otra vez, otra vez! Vale, esta es la base de aquí abajo. Tremendo intento de copia de la torre esta que estaba intentando, Defenderé a mi pueblo. Casi crack. Atacan nuestros edificios. ¿Quién ganará? Increíble duelo épico. Vienen por nosotros. ¿No han construido fortaleza? No, creo que no. Mejor. ¡Nos atacan! Tenemos que conducirlos a la guerra. ¡Enanos, preparados! ¡Nuestras estructuras! ¡A vuestras posiciones! ¡Acercaos! Fue increíble duelo épico, ¿eh? O sea, yo no me pienso involucrar, en principio. ¡Marqueros de valle! Deben estar cerca. Hobbits también, invitados a la fiesta. Y el ganador es el es lo otro. Descarga. F. Hombres listos, arcos preparados, lanzadores de hachas. No sé si hay algún constructor se me habrá escapado, esperemos que no. Derribadlo. Pero bueno. Hombres listos. No me extrañaría. Valle debe perdurar. Hay que reclamar estas tierras. ¡Nos atacan! ¡Victoria! Let's go. Let's fucking go. Oh, ¿cuánto dura esta mierda al final? O sea, joder. 25 minutos, o sea. Bueno, hoy solo ha habido esta batalla, pero bueno, a ver qué se va a hacer. Me voy a quedar con los arqueros, obviamente. Es una pena porque no me puedo quedar con este super ejército que he creado. Pero bueno. Vale, con esto me quedo positivo y entran los tres batallones de arqueros de hombres del valle. Bueno, no es lo mejor del mundo realmente, pero bueno. Por aquí me voy a despedir, voy a guardar partida, pero no sin antes comprobar eso. Voy a guardar partida para luego hacer al TF4. Pero quiero comprobar si esto es una... ¡Juego solo! Pues, si lo de hoy ha costado, en parte porque era un Nazgul
Y porque ya tiene un ejército base, esto, cuidado. Porque es un, no es un Nazgûl, pero a lo mejor es hasta peor. Y no sé, tiene un lancero y ¿esto qué es? Unidad de asedio, a ver, esto no debería ser problema, tal vez, ¿no? O sí, o incluso es peor. Bueno, no creo que ganemos, pero Gloin lo intentará. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.